saludo para la nena Ceballos, que la quiero mucho. Acá, exclusivo para ustedes, Cántico Azul. Ahora estamos acá en la previa del primer partido internacional del año. Esperemos que sean de mucho. Vamos a ver cómo se porta el clima el día de hoy, que parece que quiere colaborar. Emelec versus Deportivo Cuenca. Inicia la previa aquí con tu amigo Milito. Y vamos acá con el grupo más conocido como Guarantina. Mírenla cómo viene ella, fugándose del trabajo. ¿Así fue a trabajar hoy o se cambió? Yo tengo que trabajar así. ¿Pero se cambió la blusa o usted trabajó así? No, así trabajé. Por favor, el jefe, si la está viendo, comienza con la rebeldía. Viene una multa entonces para usted en su trabajo. ¿Por qué? Porque usted va a trabajar así. ¿Usted trabaja en Emelec o usted trabaja en Emelec? Yo soy la jefa. Yo creí que el jefe era el señor que está ahí, que está rodeado de puras féminas, como lo pueden ver alrededor. Quiero saber su pronóstico el día de hoy. 2-0. No, yo le hablaba del pronóstico de la lluvia, no del pronóstico del marcador. Rayos, truenos y relámpagos. Igual va a ganar Emelec. Así es. ¿Y si lo suspenden? No. ¿Está segura? Pero hablamos mañana, pues. Ella es intercantonal, interprovincial, como se lo quieran denominar. ¿De dónde viene usted? Cuénteselo acá a su público. Desde la ciudad de Quito. ¿Cuándo llegó? Hoy a las 6 de la mañana. Enséñenme su boleto, porque si no, no le creemos. ¿En serio lo tiene? Yo le estaba jodiendo. Credencial, soy yo. Pero no. El boleto de que venías en el, que llegaste. Sí, ella no vive acá, es una hincha. ¿Puedo enseñar la foto que estaba en el bus? ¿Tiene foto en el bus? Ya mismo se la muestra a producción para que le creamos. Bueno, ¿su pronóstico para hoy? Del tiempo. Eso, bien, está despierta. Dígame los dos pronósticos. Va a seguir lloviendo, pero vamos a jugar el partido y ganamos 1-0. Si no se juega y le toca regresarse. No, yo me quedo aquí hasta el día lunes. ¿Aquí durmiendo? Sí. Caballero, futuro presidente del Emelec. Competencia del señor José Piley. ¿Su pronóstico para hoy? Parcialmente lluvia, truenos y relámpagos. Ni el Inami se atrevió a tanto como ustedes, lo sabe. Ya está un paso más allá. Y eso que creí que la brujita quiere otra persona, pero usted ya está acertando aquí de brujo. ¿Cómo queda el Emelec el día de hoy? Yo creo que hoy no vamos a jugar. ¿Usted pronostica que va a haber una lluvia fuerte? No sé si sea muy fuerte, pero así fue la final. Empezó despacito y finalmente no jugamos. ¿Y usted está consciente que no le van a volver a dar otro permiso si se juega el día de mañana en su casa? No, yo soy el jefe. En mi casa y en el trabajo. Eso dice acá. Habrá que preguntarle allá en su casa si realmente usted es el jefe. Que ella no va a ver este. Eso es lo que usted cree. Esto va a llegar a todo el Ecuador, a todos los emelecistas y los que no son emelecistas. ¿Le quieren mandar un saludo aprovechando a su familia? Saludo para mi esposa. Que no le pegue y que lo deje venir si se juega mañana. No, ella sí me deja venir. Le amo mucho a mi hija, a mi mamá. ¿Alguien más que le quiera mandar saludos? A la Guarantina. Y a Pilegui, que le va a hacer competencia. Pilegui es mi gran amigo, igual que el ingeniero Bonal. Son buenos amigos míos y no hay competencia ahí. Dígame tres ídolos del Emelec. Mi máximo ídolo, Carlos Alberto Juárez. Jesús Cárdenas. ¿Quién más? Solo eso. Solo dos. Puede ser el Ñato García, Miguel Ángel González. Si me menciona uno de la era del 2000 hasta acá. ¿Del 2000 hasta acá? Sí. O sea, usted le falla la memoria de los últimos años y le sirve la de, no, del 2000 hacia atrás. No, no es que me falla, sino que no creo que sean considerados ídolos. Acuérdese que también Emelec ha ganado 4 campeonatos en los últimos años. Oh, Miller y Mena, perdón. Ya, no puede ser. Esto si lo va a ver el señor Mena, ya sabe que este no es hincha suyo. Ya se lo acaba de decir en este momento. Dígame tres ídolos del Emelec. Juárez, Cookie y Tony Moreira para Juárez, mí. Juárez, Cookie y Tony Moreira. Sí. Juárez y Cookie no son la misma persona. Perdón. Le cogió la altura acá en la costa. La bajura, la bajura. Juárez, Tony Moreira. Y Mena. Dígame usted tres. No me le vaya a copiar a ninguno de esos dos. Acuérdese que lo va a ver su jefe si no se queda sin trabajo. ¿En serio? Dígame. No me puede dejar sin trabajo. Mi ídolo era el Cookie. Mena. No copia ninguno de los dos. No copio ninguno de los dos. No, dígame. Otilino Tenorio. Bien, excelente que se acuerde de Otilino. Todo. Que no tienen más amigos ustedes que se vienen a reunir acá. No, de Guarantina. El estadio es grande, vienen 40.000 personas y vienen acá con la misma. Más amigos. Que les caen muy bien ellos. Pero les pagan la chupa. Dígame la verdad, que yo no lo voy a, aquí a publicar. Nosotros no tomamos. Ah, no toman, ni la palabra. Y ahora quiero saber, tres ídolos de cada una de ustedes. Otilino, el Cookie Juárez, que lo quiero. Y bueno, el Miller. ¿Y tú, Lidisa? El Cookie, Caviedes y Miller. Ahora, Mena. Pronóstico del partido para el día de hoy. Ganamos 2-0. Le pongo 2-0 también. ¿Qué jugador cumplió años esta semana en el Emelec? Dos. Malo. Uno. Nadie, Caín Fara. Me sorprende porque ustedes, todos ustedes están siempre atentos al Twitter. Prendido en Twitter 8 días, hermano. Ya, entonces tiene que crearse otra cuenta, ¿sí ve? Usted no es de los que prende bengalas por Twitter, no. Por eso lo suspendieron. Por eso me suspendieron, pero por criticar y por hablar de más. Aquí tenemos, identifíquelo, señor José Pilegui, no. Para que ponga la foto. Él es el que prende bengala en Twitter. Yo prendo otra nota, bengalas no. Emelec versus Deportivo Cuenca. Hoy jueves de Sudamericana. Vamos por ese sueño, vamos que se puede. ¡Vamos, Emelec! La Boca del Pozo, que usualmente se reúne aquí en la calle Pío, la ha escoltado a la barra del Cuenca. De hecho, hay dos personas al frente liderando ese grupo. Vamos acá, mi estimado Iván, hincha del Cuenca. Bienvenido, mi brother. Acabas de llegar en este momento, resides aquí en la ciudad. Soy de Cuenca, venimos a apoyar al equipo con toda la hinchada de la Crónica Roja. ¿Qué te parece, mi hermano, este recibimiento del Emelec? Oh, supermente bien. La hinchada del Cuenca es supermente respetuosa. Yo soy de la Boca del Pozo de Cuenca y para mí la hinchada del Cuenca es supermente respetuosa. En realidad,
hoy día se espera un buen partido y el que gana el mejor. ¿Qué te parece que hayan recibido la Boca del Pozo? Una parte buena, ¿no? Que en esta parte nosotros tenemos la unión por el fútbol, ¿no? Aparte que nosotros podríamos tener indiferencias de los colores. A la realidad, todos somos ecuatorianos y somos hermanos. ¿Tu pronóstico para hoy? Cuenca 2-0. ¿Tu pronóstico para hoy, mi bro? 4-0. Ya sabes que hoy no te voy a decir lo mejor, hermano, ¿ya? Muchas el resto gracias. De los partidos, muy bien. Acá también viene Ambato, brother, vente para acá. Tú vienes de Ambato ahorita acá. Sí, de Ambato, ñaño. ¿Solo viniste por este partido? Yo siempre vengo a ver por MLE, aunque soy un nuevo barrista que estoy desde el 2019, pero azul desde pequeño, Ambato, siempre apoyando a MLE. ¿Qué te dio por venir a viajar a esta época? ¿Por qué no te atreviste a hacerlo antes? Por lo que yo no sabía de conocer a la barra de la sierra, pero lo bueno es que por suerte pude conocer a gente muy bacana que apoya siempre a Ambato y al MLE. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te recibe la gente del MLE? ¿Cómo te recibe la Boca del Pozo? Porque veo que rodeas con la Boca del Pozo, ¿verdad? Súper bacano, porque siquiera tuve la oportunidad de conocer a gente que también en la sierra le gusta a MLE. Y aquí estoy siempre para apoyar al Bombillo. ¿Tu pronóstico para hoy? Hoy ya gana MLE 2-1. Con fe se gana. Yo viajo mañana para Ambato, pero yo siempre estoy viajando para apoyar a MLE, a Quito, a Cuenca. Y también esta otra semana, en 15 días, voy a viajar a Manta. ¿Y tu familia, tus amigos allá en Ambato no te dicen, oye, que eres loco que te pones a viajar? Mi mamá me dijo, es la última vez que te voy a dejar viajar. Imagínate, te voy a hacer escuchar un audio. Me dijo, yo le dije, mamá, este amor es único, este amor es por el Bombillo, no me vas a entender, madre. Y no tienes hermanos que le quieras meter esta locura. Quiero escuchar el audio de tu mamá, queremos escuchar el audio de tu mamá. Mocoso majadero, me mentiste que has hablado con tu papá. Le pregunté a tu papá, dice, a mí ningún rato me dijo nada. Me dice tu papá, quedó a tu cargo. ¿A qué le das permiso? Es la última vez, Roberto, y ahorita te estoy llamando sinvergüenza y no me contestas. ¿Qué piensas hacer ahora? No importa, yo voy a venir, ni modo. ¿Y si Emelec pierde hoy día, qué vas a hacer? No importa, seguir apoyando al Bombillo, desde la cuna hasta... Dime tres ídolos del Emelec. Miller Bolaños, Otilino Tenorio y Ángel Men. Dale tus saludos a tu mamá, que te disculpe, que te va a ver Mami, en este momento. Perdóname, te amo mucho, pero yo también amo Emelec. Porque te entienda la locura, hermano, ¿no? Y señor, acá también le pedimos, de favor, que le perdone al muchacho que viene acá por la locura del Emelec. Es un sentimiento y no trate, ¿no? No podemos tratar de explicarlo, esto solamente se lo vive y se lo siente. Desde el estadio George Lewis Capwell, Emelec versus Cuenca. Sudamericana.